Muy buenos días Las Vegas, ¿cómo están? Ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Ya es jueves 23 de abril, ya estamos a 23 de abril el día de hoy, son las 8:03 de la mañana. A todos los que nos sintonizan ahí a través de la 90.9, muchísimas gracias, gracias por sintonizar. Y a todas las personas que están también ahí en Facebook, al día en Bienes Raíces, ahí en Facebook nos encuentra la página de este show, para que también nos puedas sintonizar ahí, ver los videos y ver las preguntas, ver las respuestas, escuchar las respuestas también y pueda interactuar con nosotros en Al Día en Bienes Raíces ahí a través de Facebook. Como todas las mañanas, Yesenia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tu día de hoy? Bien, 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 aquí, mira, ¿Listo? compartiendo ¿Preparado? esto. Sí, listo, Para listo, ya disfrutar tengo el rato listo. sí, Este este día. jueves, como te decía aquí, sí, el día que es el día jueves, ya casi para muchos, antes uno ya estuviera que ya es cachi viernes, ¿no? Para disfrutar el fin de semana, y por Cachi, igual cachi. lo pueden disfrutar ahora que simplemente estando en su casita, con su familia, disfrutando y conectando un poco más, conociendo más a la familia, porque en nuestras rutinas de diario que teníamos anteriormente, siempre está uno ocupado, y yo personalmente te puedo decir que a veces lamentaba no poder pasar más tiempo con mi familia, hacer más cosas con mis hijos, conocerlos más. Los hijos van creciendo, la adolescencia es una etapa un poco complicada. Y más si uno de padre no está ahí en esos momentos, ya después cuando lo quieras estar, es imposible, ¿no? Entonces es importante desde raíz estar conectado, estar con tus hijos, conocerlos, apoyarlos, aunque a veces no nos gustan las decisiones que ellos toman, pero ni modo, o sea, tenemos que apoyarlos así como hubiera querido que nuestros padres nos apoyaran a nosotros, ¿no? Claro. Mire, oye, una pregunta, ¿puedes subir tu cámara un poquito más? ¿O puedes moverlo un poquito para que tú salgas más? Bueno, ándale, así, así, así. Ahí Ahí está, estás. ¿ya? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, el día de hoy el tema, ¿no? Yo le puse el tema. ¿Cómo nos afecta esta pandemia económicamente a todos? ¿Ok? Y digo a todos, ayer estaba viendo, ay, hasta hoy en la mañana, estaba viendo comentarios de la transmisión del día de ayer, que todavía la gente está comentando, mucho, mucho, la mayoría, no todas, diría Franco Escamilla, no todos, ¿ok? La mayoría está de acuerdo con la decisión, porque obviamente la salud es primero, No. el bienestar de la familia es primero. El dinero se puede hacer después, se puede recuperar de alguna manera, pero la salud es más importante. Entonces, esa es la mayoría de las respuestas que miré, Claro. a excepción de algunas ahí que hay, que los negocios y esto y el otro, pero bueno, es la opinión. Gracias por comentar, gracias por dejarnos saber qué es lo que piensa y por compartirlo más que nada. Y a los que nos sintonizan ahorita también las redes sociales, muchas gracias por darle like a nuestra página, por seguirnos en nuestra página El Día de Bienes Raíces, por compartir el video, por opinar, por hacer preguntas, para que esto sea un poco más interactivo y podamos responder sus preguntas en el momento, ¿no? Claro Entonces, que sí. ahora, en tu opinión, ¿cómo te ha afectado o cómo ha afectado a tus seres queridos? Vamos a hablar un poquito más personal. Obviamente, todos sabemos, tú y yo sabemos, todos sabemos que el negocio ha bajado un poco. No voy a decir que se ha pagado porque no, porque todavía seguimos trabajando, todavía hay clientes comprando y vendiendo. Pero, ¿cómo ha afectado? ¿Qué cambios se han hecho? ¿Qué hemos aprendido hasta este momento económicamente? Y esto yo creo que sería también un consejo para las personas que nos escuchan. Y me gustaría saber qué han hecho ellos también, las personas ustedes ahí que nos escuchan, qué han hecho ustedes también. ¿Qué han aprendido de esto para poder cambiar y que no nos afecte tanto, ¿no? Sí, mira, para empezar, sí, de que nos ha afectado a todo el mundo, nos ha afectado, cada quien lo toma un poquito diferente, cada quien analiza la situación diferente, ataca la situación diferente. Yo en lo personal te voy a decir que una de las cosas que yo he hecho es que, primero, es de que he procurado, como es una de las ocasiones forzosas donde uno se ha tenido que acoplar a esa nueva. Para mí, en lo personal, yo soy una persona que siempre he estado en la oficina trabajando desde muy temprano hasta muy tarde.
porque siento que me enfoco más. Soy una madre de 4 hijos, ya mi hija la mayor está casada, ya no vive en casa, pero me quedan 3. Entonces, he tenido que aprender a acoplarme, a trabajar en casa, hacer 100%, seguir trabajando, 100% seguir siendo ama de casa, 100% seguir con los hijos, con el esposo, y por qué no, al mismo tiempo seguir aprendiendo cosas para poder conectarte más con la familia, ¿no? Me ha afectado económicamente, sí, como dices tú, ha bajado en nuestra industria bastante. Para nosotros los prestamistas también ha bajado mucho en el aspecto de que se ha creado un poco más de trabajo, porque ahora sí que tenemos que estar peleando con los requerimientos que exigen. Uh-huh. Ya han cambiado varios requerimientos, por ejemplo, el programa del Home is Possible te requiere que tengas mínimo 6 meses trabajando en el trabajo actual que tienes, donde antes ellos siempre seguían los reglamentos de Fannie Mae, Freddie Mac o FHA. Han cambiado eso, ha cambiado donde requieren que tengas un mes de reservas, donde antes eso no les importaba a este programa de asistencia. Incluso el programa del WISH, ayer hablé con una de las agencias con las que yo trabajo con el programa de WISH y les pregunté, hey, ya está, hay fondos disponibles, ¿qué es lo que está pasando? Y me dicen, sí, ya está todo listo, el problema es de que se están tardando mucho porque todo el mundo está trabajando de su casa. Entonces, está haciendo que el proceso sea más largo. Uh-huh. Tengo ahorita una transacción en California. Ayer hablé con la compañía de título y me estaban comentando que como las personas están trabajando de su casa, están durando hasta 2 semanas en California para dar el prelim, que es el título de la propiedad. Entonces, uh-huh, todo esto está haciendo que esta industria corra mucho más lento de lo que estamos acostumbrados. Cambia, ¿no? Sí, claro. Personalmente, te voy a decir una cosa. Yo tengo mi papá que está enfermo, está aquí en Las Vegas, se vino para acá de, uh-huh, California. Y, por ejemplo, está afectando el aspecto de que mi mamá, yo sé que está muy triste porque no puede estar con él en el hospital. Entonces, uh-huh, hay muchos cambios que están pasando en económico. Lo que yo estoy procurando en mi casa es comprando solamente lo necesario, ¿no? Uh-huh. No ir a la tienda y agarrar en abundancia muchas cosas que después echen a perder, que uno no utilice simplemente porque el que no va a haber mañana, ¿no? Hay que ser conscientes, hay que querernos y querer al prójimo y asegurarnos de nada más agarrar lo que es requerido, lo que se necesita para que quede más cosas ahí para las demás personas que van a comprar lo mismo que tú vas a comprar en la tienda, ¿no? Exacto, exactamente. Y mira, y esto me lleva al tema de lo que quería hablar, ¿no? ¿Cómo nos podemos recuperar? ¿Cuánto tiempo nos podemos recuperar? ¿Qué es lo que dicen los expertos, obviamente? Yo no había tenido la oportunidad de escuchar la entrevista que había hecho la alcaldesa con Anderson Cooper en CNN. No había tenido había escuchado los comentarios, pero no había tenido la oportunidad de ver la entrevista en sí, sí, y escuchar lo que dice. Ahora, obviamente no me voy a meter en política ni nada de eso, pero no sé si fue voy a opinar que no ha sido su mejor entrevista, ¿verdad? Sí, obviamente. Obvio. Pero yo creo que sí dejó afuera un lado humano que debía tener en estos momentos. Yo creo que dejó afuera el lado, su posición humanitaria, no tanto lo económico de la ciudad y todo esto. Pero yo creo que simplemente se olvidó de eso y estaba pensando nada más en hacerle propaganda, que todos abrieran para que pudiéramos. Ahora, lo que más me impactó es de que no hay un plan de su parte, de que no hay una idea de lo que está pasando tampoco, aparentemente. Lo único que está viendo ella, yo creo, es de que estamos perdiendo. Y eso me lleva a lo siguiente, ¿ok? ¿Cuánto tiempo podemos tardar en recuperarnos? Ya habíamos hablado en respecto a las diferentes maneras de recuperarnos, ya sea que si esto va a ser como una V, que es drástico y lo vuelve a subir, o que si va a ser algo más gradual como una U, menos severo, o que si también pudiese ser de una manera como una L, que va a bajar muy bajo y obviamente se va a aplanar por un tiempo. Pues ayer, bueno, no ayer, pero ayer salió una encuesta que se hizo entre el 15 de abril
y el 20 de abril, o sea, hace la semana pasada, donde para comparar, Reuters, que es una compañía de medio de comunicación, le hizo una encuesta a 45 economistas basados en Estados Unidos y Europa. Ok, te lo voy a poner aquí. Basados en Estados Unidos y Europa, y les preguntó que si qué tipo de recuperación creen que la economía va a tener. Ahora, cabe destacar que se venía hablando recientemente de una recuperación tipo V, que era rápida, que bajaba y subía de inmediato por la situación, ¿no? Pero de repente los economistas están yendo un poquito más hacia la forma U, donde pudiese tardar un poco más de tiempo. Lo cual me lleva a por qué ellos están pensando de esta manera, por qué están pensando que esto pudiese tardar más tiempo, por qué están pensando ahora de repente, porque se había dado mucho tiempo que iba a ser rápido, que bajaba, subía y vámonos. Pero ¿por qué ahora? Entonces, todo esto se lleva obviamente de que tienen que ver con la ciencia de los negocios, ¿ok? Ahora, buscando datos anteriores de pandemias, hablando de la influenza, de la ébola, de todo esto, obviamente se basan en esas estadísticas para poder determinar y analizar y ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses o años. Claro. Pero obviamente los negocios son muy importantes y es lo que me lleva a lo de la conversación con la alcaldesa el día de ayer, bueno, que la vi ayer, de abrir los negocios, porque dependiendo de eso, ahí es donde vamos a saber exactamente cuánto tiempo vamos a durar en esto. Claro, mira, la única cosa que te puedo decir que es un poco diferente es de que, por ejemplo, esa ha sido una epidemia mundial. Uh-huh. Ni siquiera puedo hacer memoria ni conciencia de mirar cuándo había pasado algo así, ¿no? Entonces, no es cuestión de que está afectando nada más a un estado, a un país, es algo mundial que ha afectado. Pero fíjate lo que te me hace un poco, creo que en Singapore ya empezaron a abrir muchos lugares allá. También ya ves que en China también ya abrieron muchos lugares. Incluso también aquí en Estados Unidos hay varios la Florida, estados que ya están abriendo. Texas, sí. Entonces, es un poco de vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sí, yo estoy de acuerdo, como estás diciendo tú, yo miré la entrevista y hasta la tuve que mirar más de una vez porque dije no. ¿Sí? me quedé un poco así, no sé, o sea que a veces miras tantas cosas hoy en día que a veces te quedas con una decepción, a veces echas porras, todo depende, te voy a decir una cosa, sí, tienes razón, como dijiste tú al inicio del programa, la salud es una de las cosas más importantes porque sin salud no hay nada más, ¿no? Exacto. Así tengas dinero, así tengas un montón de comida, un montón de cosas para tu casa, todo. Pero sin salud, ¿qué? No puedes disfrutar Exacto. nada de eso. Entonces, sí, es muy importante la salud, pero al mismo tiempo, yo soy el tipo de personas que digo que no puedes vivir tu vida con miedo, en temor. Uh-huh. Si no disfrutas tu vida, todos finalmente nos vamos a ir de este mundo y si vives tu vida en temor, no la disfrutas, entonces, ¿qué tipo de vida tuviste, no? Yo pienso de que sí, tenemos que empezar y a mí lo que no me parece y no me gusta es de que a donde estamos el día de hoy, bien sea que quieran abrir mañana, pasado mañana, cuando quisieran abrir, pero lo que se me hace un poco delicado y complicado es de que uh-huh. no tengan un plan. Exacto, ese es el problema. Para mí ahorita ya tuvieran que tener un plan en marcha de que cuando decidan abrir, esto es cómo se va a ejecutar, esto es cómo se va a iniciar, así va a empezar, etcétera, ¿no? Claro, y porque no va a ser lo mismo tampoco, o sea, exacto. igual pasen 2 meses encerrados, igual no va a ser lo mismo después, se va a tener que implementar diferentes cosas para poder sobresalir esto, y para que la gente, lo que me lleva a lo siguiente también, la salud, ¿ok? Ahora hablamos de por qué los economistas ahora se están inclinando un poquito, a lo que es la forma U de recuperación que pudiese tardarse un poco más de lo previsto. ¿Por qué no se quedan ahora con la forma V que habíamos hablado anteriormente? Porque también obviamente no sabemos qué es lo que va a pasar basado en la ciencia de la salud. De claro. Si va a haber una cura o no,
si se va a poner bajo control o no, que si va a haber otra caída de este virus, eso nos puede afectar a todos, obviamente, en general. Entonces, claro, hay que saber también cómo atacarlo. Incluso Mauricio aquí era Mauricio García. Gracias, Mauricio. Mínimo 3 meses. Lo primero es la salud. Claro. Claro que sí. Y es lo que estábamos hablando, que lo primero es la salud, porque como dice Yesenia, sin la salud pues no hay nada, ¿no? Pero exacto, si no encontramos la cura, si no encontramos cómo controlarlo, si no sabemos cómo controlarlo para que no haya otra caída, obviamente eso puede afectar en el tiempo de recuperación. Claro. Que es, no, claro, que es lo que digo a las personas que opinaron ayer que no estaban de acuerdo con que no abriéramos y esto y el otro. Yo creo que es importante. Mira, es como te digo, para mí lo más importante es tener un plan de ataque, como quien dice, ¿no? Uh-huh. A mí es lo que me tiene un poco preocupada, de que todavía no tengan un plan de cómo se va a ejecutar una vez que uno vuelva a abrir. Ahora, la preocupación para mí es la siguiente. Dicen que se viene una ola en el invierno que va a ser peor de la que tenemos ahorita. Y si no empezamos a educar a todas las personas ahora cómo tiene que ser el nuevo normal, así sea siempre estar tapado con tu mascarita en la cara, usar tus guantes de protección, lo que te exija. Si no educamos a todas las personas con lo que se va a requerir, vamos a estar en una situación peor en el invierno, porque todas las personas van a estar cansadas de estar en su casa, todas las personas van a estar cansadas de no tener ahora sí que una fuente de entrada de dinero donde ellos puedan pagar todos sus biles, que por lo mismo yo sigo invitando a todas las personas que hablen a los acreedores, porque muchos de ellos sí están ayudando. Es cuestión de que ustedes se pongan el teléfono, hablen y vean qué es lo que pueden lograr, ¿no? Esta etapa que estamos viviendo ahorita no se va a acabar por completo, ni siquiera en 3-4 meses, Alfredo. Es algo que yo pienso que nos va a cargar hasta el año que entra, aunque venga en diferentes fases, pero ahí va a estar, ¿no? Entonces, lo importante es de aprender a vivir con esto que tenemos, ¿no? Aprender a cómo cuidarnos, aprender a cómo salir adelante, y no nomás encerrarnos en la mentalidad de que si es blanco o es negro, ¿no? Tenemos que encontrar esa área gris donde todos nos podamos cuidar, proteger, pero al mismo tiempo empezar a avanzar, ¿no? Exacto. Esa es mi opinión personal. No, claro, y eso nos lleva a lo siguiente también. Después de que regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, de regresar a los negocios, de que todo se abre, que se levante esta cuarentena, que ya no es cuarentena, todo se basan también los economistas en la ciencia social, de qué es lo que va a pasar con los negocios después de que abran, si la gente igual va a seguir, cuánto tiempo va a tardar en que la gente vaya al cine, vaya a eventos de deportes, vaya al gimnasio, vuele. Todo esto obviamente son preguntas que se hacen estos economistas, que también pues no tendrían la respuesta, no tienen la respuesta. Entonces también hay que, a veces en las decisiones hay que ser un poco conservadores en respecto a qué ponemos, qué no ponemos o qué decimos. Al igual que ellos también, pues nosotros somos un poco conservadores en eso. Pero la pregunta para ti sería, cuando abran el cine y todo eso, bueno, tú ni vas al cine igual, pero cuando abran, eso, ¿vas a ir a eventos, a conciertos, los Golden Knights? Para mí, mira, no ha cambiado mucho en el aspecto de que tienes razón. Yo siempre he sido del trabajo a mi casa y así, ¿no? Pero yo en lo personal, obvio, voy a tener que mirar las medidas de cómo está sucediendo todo. Voy a tener que monitorar los números de que si hay más infectados, si se está manteniendo, si hay menos infectados. Todo eso es lo que me va a llevar a mí a tomar la decisión si es que voy a eventos o no voy a eventos. No hay mejor cosa que uno pueda hacer más de que educarse y mirar bien las cosas reales cómo están. Entonces, si yo voy a salir o no voy a salir a eventos, mi decisión toda va a estar determinada. Primero que nada, en una decisión de familia, me refiero a mi esposo y a mis hijos. Segundo, en una decisión educativa, porque voy a estar analizando la situación, voy a estar analizando los números de qué es lo que está pasando allá afuera, si es algo más seguro o no. Quiero pensar que muchas de esas organizaciones que se encargan de los eventos, ellos mismos van a tener que implementar cambios en lo que viene siendo la distancia social para implementar estos eventos. No creo que de una repente vaya a salir todo de nuevo
a estar todo mundo pegado como estaba antes. Incluso se está hablando de los casinos, de que hasta ellos mismos, entre las máquinas de jugar, van a empezar a implementar esa distancia una de otra. Entonces, empezamos, por ejemplo, con el Wynn, que estaba hablando ya de abrir. Ayer, no sé si me das también el artículo que pusieron del MGM, que también ellos ya están hablando de su plan de cuando vayan a reabrir, qué van a implementar ellos, cuáles reglamentos van a implementar, cómo van a abrir, qué es lo que se le va a exigir al público, qué es lo que se va a exigir a los trabajadores. Entonces, para mí eso es importante, ve el ejemplo del Wynn, el ejemplo del MGM, de que ellos están entrando en un plan de cómo van a hacer las cosas una vez que se reabra, que es lo que yo le pido a nuestro gobierno, al gobierno aquí como a la señora Goodman, nuestra alcaldesa, de cuál es ese plan, qué es lo que ellos quieren implementar. No pueden ahora sí que nomás traernos con la misma vuelta y no dicen nada. Entonces es muy importante que tengan un plan. Si afecta a la salud, yo estoy de acuerdo, hay que quedarnos en casa, pero al mismo tiempo hay que estar trabajando en un plan de que una vez que decidan reabrir, ¿cómo van a atacar esto, no? Sí, mira, y regresando a eso, obviamente, para resumirlo, el display este, el diagrama este, en resumen es sencillo, ¿ok? No sabemos, incluso los científicos o los economistas no saben exactamente con exactitud el tiempo que va a tardar, ¿ok? Se basan en estudios, en tiempos pasados, lo que ha pasado anteriormente, pero la mayoría de los economistas están de acuerdo, okay, que el tiempo para recuperarse de esta pandemia pudiese tardar entre 6 a 18 meses, okay, después que abramos el gobierno, que abramos las ciudades o los estados. Entonces estaríamos hablando de finales del año que viene. Año y medio. Ajá. Uh-huh. Más o menos, pudiese tardar en recuperarse. Entonces, sea consciente de la situación, la economía sigue cambiando, los números siguen iguales. De hecho, ayer estaba hablando con alguien, estábamos hablando de eso, de que los números no han cambiado, vale. Seguimos igual, siguen saliendo más de la mitad de propiedades del mercado bajo contrato, siguen entrando todavía el mismo número, nos hemos mantenido abajo los 6,000, a excepción de ese día. Entonces, todo esto sigue marchando normal. Nueva York, ayer mira, salió quiero pensar. Ajá. No, adelante. No, ayer el gobernador Cuomo de Nueva York salió hablando con Trevor Noah de que ya están trabajando en el plan para reabrir la ciudad de Nueva York también, porque ya han visto algunos números negativos. Que fue una de las más afectadas. Exacto, que fue una de las más afectadas. Entonces, te digo, pareciera ser que Nueva York, que fue mucho más afectada que aquí, obviamente, ya tiene ese plan o está trabajando en ese plan, y parece que nos estamos quedando cortos, ¿no? Claro. Y mira, te voy a decir una cosa. La única cosa que yo te puedo decir también positiva es lo siguiente. Por ejemplo, comparando aquí lo que es aquí en Nevada, comparándolo, por ejemplo, con Minnesota, ¿no? Aquí en Nevada ha habido más casos que en Minnesota de personas que tienen el virus, pero ha habido más personas que han fallecido en Minnesota que aquí. O sea que podría ser el promedio de edad, ¿no? Puede ser, pero ¿qué es lo que eso te dice? Es de que al mismo tiempo hay que agradecer de lo pronto que se actuó aquí en el estado de Nevada, de que decidimos cerrar, de que decidimos que todo el mundo se quedara en su casa. Entonces, sí, es una, o sea, que hay parte de cada persona, quiero creer y sé que cada persona tiene su porción de que dice, sí, tenemos que reabrir, no, tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Es una disputa. Claro, incluso nosotros. Se hace a diario. Yo creo que tú y yo también estamos en eso, de que queremos que se abra, pero también estamos conscientes de la situación, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, lo primordial, sí, estoy de acuerdo, es la salud, porque sin la salud no hay nada. Exacto. O sea, entonces sí es muy importante cuidarse, pero al mismo tiempo, como te dije hace un momento, es de que al mismo tiempo es importante tener salud, pero no puedes vivir tu vida en miedo. Entonces, con el temor todos los días de que qué puede pasar o qué no va a pasar, ¿no? Es importante analizar todo como está, con las estadísticas, con los números, para poder decidir bien qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que lo que tenemos que hacer para poder salir adelante. Pero importante que tengan un plan. Así es. Que ya empiecen a formar ese plan como lo están haciendo otros estados.
No importa que no digan todavía cuándo vamos a abrir. Lo importante es de que tener un plan. Porque si tener un plan, la fecha de cuando se va a abrir queda más y más lejos cada día, ¿no? Pues entonces, sí. Tienen que trabajar duro en ese plan para así no tenernos tanto con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y al mismo tiempo, déjame decirte, una vez que ese plan en marcha y que sí se reabra todo, cada persona va a ser o conscientemente tiene que decidir cómo lo van a atacar ellos, si quieren realmente poder integrarse a la vida normal de diario o quieren permanecer cuidadosos en su casa para proteger a la familia y ser conscientes de si salen o no salen, ¿no? Así es, así es. Entonces, para todas las personas, cuídense, protéjanse, quédense en casa, no salgan más que lo indispensable. No salgan en grupos, obviamente, si tienen que salir. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en comunicarse con Gisela. Igual, como te digo, el gobierno, lo que es BDRS sigue trabajando. Yesenia sigue haciendo refinanciaciones, sigue haciendo préstamos, seguimos vendiendo casas aquí en Century 21 Americana. Entonces, todo esto sigue en movimiento. Si tienes la pregunta de cuánto vale tu casa, llámame al 702-789-9328. Si tienes una pregunta porque quieres ver cuánto puedes calificar, si puedes calificar ahora que regrese toda la normalidad, háblanos, habla con Yesenia al 702-310-6396. Y con claro gusto sí. También ya te puede atender, ¿no? Y una cosita antes de que se nos termine aquí el tiempo, bueno, ya se nos terminó, ¿no? Pero para las personas que están pensando en comprar en un futuro, recuerden que tanto la culinaria como el programa del Wish siguen haciendo orientaciones, aunque sea por computadora online, lo siguen haciendo. Recuerden que cuando ustedes están calificados con esos programas, la calificación, incluso la clase que toman en línea, es buena por un año. Entonces, si ustedes quieren estar ahora sí que adelantados con todo el proceso, ya menos los podemos guiar. Como dijo Alfredo aquí, mi número es 702-310-6396. Esperamos que tengan un muy bonito fin de semana, disfrútenlo, conéctense más con su familia, pasen tiempo con su familia, jueguen juegos en su casa, salgan a la yarda a jugar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. Es todo cuestión de que usen su creatividad. Exactamente, nos vemos el martes en punto de las 8 de la mañana con más información, depende de qué pase de aquí entonces, para que estén pendientes entonces, gracias por compartir, gracias por seguirnos en página al día en Bienes Raíces y nos vemos, que tengan buen fin de semana, chao. Hasta luego.